Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en 2024. Esperamos y deseamos que hayan tenido una magnífica salida de año y una espectacular entrada en 2024. Un año que les vamos a contar desde aquí, desde Distrito Televisión, a lo largo de los próximos meses en esta crónica negra de España y del mundo. Y hoy vamos a comenzar. Tenemos un programa ligero. Hemos querido poner el punto de atención también en noticias que de alguna manera hasta nos pueden hacer esbozar una sonrisa, que tal vez, y como está el mundo, ¿verdad? Yo creo que esto se agradece hasta en un programa de sucesos tremendo. Vamos a comenzar con una noticia que está centrada en un secuestro. Se está investigando a una muchacha, una mujer que consiguió huir, pero a través de una carta, lanzando al cartero una carta. Curioso, ¿verdad? Les traemos este suceso que ha conmocionado a la ciudad de Jaén. La Policía Nacional está llevando a cabo una investigación para esclarecer el secuestro de esta joven de 24 años que logró enviar un mensaje de socorro a través de un cartero. Vamos a conocer más detalles de este inquietante suceso. Y ojo, porque el caso Dani Alves vuelve a la portada de la actualidad. ¿Por el juicio? No. El juicio tendrá lugar en febrero, pero es que resulta que la madre de Dani Alves, Lucía Alves, al parecer ha publicado un vídeo en internet. La cuestión es que esta mujer se puede enfrentar a acciones legales. Este caso es el rayo que no cesa, créanme. El vídeo al que estoy haciendo referencia fue publicado el 30 de diciembre de 2023, es decir, pues ya finalizando el año, conmemorando el primer aniversario de la presunta agresión. Muestra a la presunta víctima disfrutando de momentos de ocio con amigas y celebrando un cumpleaños. La joven, cuya identidad está protegida, considera que estas imágenes revelan datos íntimos de su vida, contradiciendo una expresa prohibición judicial. Y bueno, tremendo, detienen en Elche a un hombre que cambió la cerradura de una casa. Y ustedes dirán, bueno, claro, normal, bueno, pero es que la casa era de él. Es decir, ha sido detenido porque cambió la cerradura de su propio domicilio, de su propia casa, de una propiedad que tenía alquilado. No, esa no es la, no es el mejor término para decir la situación de ese piso. Fíjense, según la denuncia, el inquilino vivía en la casa sin abonar ninguna cantidad de dinero, pero es que, ojo, tampoco contaba con un contrato formal. Su amistad con el dueño, al parecer, le permitía disfrutar de la vivienda de forma gratuita, hasta que el dueño dijo, hasta aquí hemos llegado, y la Audiencia de Málaga condena a 41 años al melillero. ¿Quién es el melillero? Se lo voy a recordar enseguida. Este hombre, este personaje, este pedazo de bestia, este animal intentó matar a su exnovia, a una amiga de su exnovia, y les lanzó ácido a la cara. Tremendo, ¿verdad? 41 años y 3 meses, para ser exacta, de prisión es lo que la Audiencia de Málaga está pidiendo a este individuo, conocido como el melillero. Se le atribuye, como les decía, su presunta participación en el intento de asesinato de su exnovia y una amiga, arrojándoles ácido en la localidad malagueña de Cártama. Los hechos sucedieron en enero de 2021. Acaba de comenzar 24 y ya están 40 años
La Vuelta a Casa de Sánchez Cogedor, les estoy hablando del español encarcelado más de un año por los ayatolá. Es una noticia que tiene ya algunos días, pero bueno, sin ninguna duda ustedes habrán tenido noticia de este suceso que ha estado en todos los medios y que nos ha parecido interesante rescatar para todos ustedes. Es una historia que ha mantenido en vilo a todo el país. Santiago Sánchez Cogedor es un español encarcelado en Irán por un presunto espionaje. Fíjese, tras fotografiarse junto a la tumba de Mahsa Amini, finalmente regresa a casa después de un año de detención. Verán ustedes qué barbaridad y terrible. Muere atragantado un hombre con solo 62 años. Se iniciaba este 2024, estaba tranquilamente comiendo en un restaurante de Arganza, en León, y con este atragantamiento ha perdido la vida. Comentábamos antes de arrancar el programa el gran número de personas que mueren por esta circunstancia absolutamente terrible. Nos ocuparemos de este suceso. Y un hombre usa el reflejo de un reloj para ser, fíjense, rescatado tras pasar 23 horas flotando en medio del océano en Nueva Zelanda. Una historia de supervivencia que nos llega desde Nueva Zelanda. Un hombre, tras caer al océano durante una excursión en solitario, logra ser rescatado después de pasar más de 23 horas a la deriva. ¿Cómo lo ha conseguido? Hoy se lo vamos a contar. Parece de broma, pero no lo es. Fíjense, llama a emergencias tras quedarse sin gasolina. Llega la policía. ¿Ustedes recuerdan el chiste? Pues más o menos igual. Los Mossos de Escuadra encuentran a esta persona que llama a emergencias borracha en un coche y sin carne. El hombre ha sido una circunstancia verdaderamente divertida, pero bueno, al final lo que verdaderamente es importante es en un programa como este es llamar la atención. Esto se ha quedado solo en un susto, llamar la atención sobre que no hay que beber mientras se conduce, pero era como un chiste. Nos ha parecido divertido para poner el broche final a este primer programa de La Huella del Crimen en esta su televisión en Distrito TV. Así comenzamos 2024. Y como es habitual, nosotros cambiamos de año, pero no de buenas costumbres. Contamos con un grupo de magníficos expertos hoy. Manuel Bernaldez, él es abogado, un gustazo. Recuperar el año y recuperar todos los colaboradores. ¿Cómo estás, Pepe Bonet? Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Encantado de estar con vosotros, por supuesto con todos los espectadores, y desear que este nuevo año para todos, para quienes nos ven, y por supuesto para los presentes, mayor felicidad que hayamos tenido en el año 23 y por supuesto que sigamos siendo espectadores y que podamos contar cuestiones como las que esta noche vamos a analizar. Que algunas, la verdad, es que tienen hasta su moraleja. Ya lo van a ver ustedes. Pepe Bonet ya saben que es abogado. Si no lo saben, aquí estoy yo para recordárselo, del despacho de abogados Trillo Figueroa y Bonetti, nuestro super hiper policía con una trayectoria a sus espaldas de esas de caerse al suelo. Hola, Poli.
Hola. Miguel Sánchez. Buenas noches y feliz año a todos. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, contar contigo, con tus conocimientos y con tu experiencia. Pues vamos a abrir el programa, si les parece, con el primer caso de hoy. ¿Os ha sorprendido este secuestro? Esta mujer, 24 años, que de pronto parece ser que envía una carta al cartero. ¿Quién se anima a desbrozar? A desbrozar esto. Me parece una noticia de un relato casi humorístico, ¿no? ¿Verdad que o sea, sí? Todas las noticias, o casi todas, lo tienen hoy. La persona que está secuestrada, que lanza un mensaje al cartero y cuando sube la policía ve que se dedica al cultivo de marihuana y la detienen. O sea, la secuestrada detenida, en definitiva. ¿Eh? Están buscando a la pareja y habrá que ver cuando lo detengan qué se averigua, ¿no? O sea, fíjense cómo termina el programa. Llaman a emergencias y la detienen con mucho más alcohol que el debido, conduciendo y sin carné. Y comenzamos con alguien que se la va a secuestrar. Suben a la casa, tienen plantación de marihuana. El caso es que el pasado día 3, esta mujer de 24 años, acompañada además por su hija menor de 7 años, que es un detalle importante, pues vivió un momento de terror al ser retenida por un hombre en su propia casa. De manera ingeniosa, la víctima aprovechó la presencia de un cartero que repartía correspondencia de su vecindario para pedir ayuda. La mujer lanzó una nota por la ventana con un mensaje de socorro y el número de teléfono de sus padres pidiendo que alertaran a las autoridades. Mensaje en la nota: por favor, no llame a la policía, que me mata. Por lo que había dentro, claro. Sí, el caso es raro, pero yo creo que no termina. Pero tiene toda la pinta que es la pareja de ella. La pareja, sí. Más que un secuestrador es su pareja. Más que un secuestrador es la pareja. Es la pareja. Pero yo creo que, me parece, siento contradecirte, no, ella no resulta detenida en este caso. Yo lo he leído hace una hora que estaba detenida. Puede ser que a posteriori haya detenido, pero la primera actuación, seguro que no. Luego la han acabado deteniendo. Sí, posiblemente cuando se hayan dado cuenta de la relación, de porque que era una pareja, lo que sí que claro. Efectivamente no cuadra. No cuadra porque el niño de 7 años, ¿esto cuándo sucede? Si sucede ahora hace unos días. Hace el 3 de enero, concretamente. El 3 de enero, que el niño de 7 años no estaba escolarizado. No va al cole. ¿Iría al cole? No, antes de las vacaciones. Pero antes de las vacaciones. Los niños vuelven de las vacaciones. Pero claro que me refiero que antes de las vacaciones esta pareja conviviría y el niño tendría que estar escolarizado. Pero además, la versión aviso, no cuadra. El aviso: llama a mis padres y no llames a la policía. Sería. Entonces, algo estaba tapando. Lo que sí que está claro es que a lo mejor, oye, no quiere decir, porque sea la pareja, no quiere decir que no de alguna manera no la tuviera luego en contra de su voluntad. Una coacción. Pero que sí la cosa, lo que pasa es que ahí no dan ningún dato más porque la policía ha sido hermética en este caso y yo creo que una relación, hay una relación entre ellos. No han detenido a la pareja. Bueno, de hecho, este presunto secuestrador se escapó por los tejados de la vivienda porque finalmente la policía naturalmente se personó en la casa, alertados por la situación. Pero la mujer desde la ventana les indicó que no entraran. A pesar de sus advertencias, los agentes, hombre, hicieron pues lo que tenían que hacer, forzar la puerta y lograron rescatarla. Sin embargo, como les decía, el presunto secuestrador logró escapar. Ante la huida del hombre, la policía solicitó la ayuda de los bomberos para rastrear los tejados, pero bueno, no lograron dar con él. No se da ningún detalle de la nacionalidad de los encontrados. ¡Qué raro! No sabemos, ¿eh? No suele pasar eso nunca en este país. Es una protección aquí siempre se da información. Una protección excesiva por miedo a lo mejor a algún tipo de discriminación. No, por... es que no. La policía tiene prohibido prácticamente dar las nacionalidades, excepto que sean españoles. Yo creo que cuando hayan hecho el atestado, este hecho va a quedar esclarecido completamente, porque es bastante fácil. Los vecinos, en cuanto tomen dos manifestaciones,
ella, qué relación tenías con él, qué relación tiene, no, pero, es el padre, no es el padre de la Miguel criatura. Era una zona del extrarradio casi de Jaén, pero vecino, he leído que era la circunvalación. Pero vecinos tendrá que tener, ¿no? Ya, pero que a lo mejor un sitio muy despoblado, ¿eh? A lo mejor. Pero ah, con las manifestaciones para de ella... Para tener una plantación de marihuana y que nadie se entere, hombre, no tiene que ser un sitio muy bueno, ¿eh? Bueno, los salvo he visto, que lo tengan todos. Las he visto en terrazas, en terrazas en Madrid, en el centro de Madrid, ¿eh? Y en patios interiores. Lo que es evidente es que la vivienda era de esta señora. Lo que es evidente es que dentro de la vivienda había una plantación de marihuana. Y lo que es evidente es que su negativa a que avisaran a la policía era porque intentaba cubrir o que no fueran conscientes de lo que allí se cocía. Sí, vamos que a decirlo salir, así. Pero que no entrase la policía. Efectivamente. Pues decía que llamasen al padre. ¿No? Claro. Tremendo. Carlos Barret, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Oye, feliz año a todos. Feliz año, querido, que tengas un año fabuloso. La verdad es que, oye, vaya caso, estamos aquí entretenidos contando a los telespectadores más o que menos de qué va este caso, pero la verdad que estamos hechos un lío. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo esta zona la conozco, yo conozco bastante Jaén, trabajo mucho por esa zona y, de hecho, la parte de la circunvalación donde se habla... que está esta vivienda, es una zona que es poco habitada, la verdad que es poco habitada. Hay un polígono industrial cercano y en este caso, pues bueno, entiendo que los vecinos no han querido hablar. Esto no tiene mucha trascendencia, sería muy fácil resolverlo. Eso es lo que además estaba comentando en la mesa, que sería un caso fácil de resolver, pero llama poderosamente la atención la mujer, ¿no? La persona presuntamente secuestrada que quiere ser ayudada, pero no quiere que llamen a la policía, pero quieren que llamen a los padres, pero que pretenden. Nos encontramos con. Porque ¿qué quería evitar? Que encontrara la marihuana. Claro, evidentemente. Lo que está bien que si llaman a la policía, la responsabilidad de salvaguardar esa plantación seguramente será el sustento de la casa y no querrán que lo encuentre. Y evidentemente, si esa plantación no es solamente de, digamos, de esa casa del marido, sino que a lo mejor hay algún socio lícito, ¿no?, de ella, bueno, de esa familia, perdón, en este caso, pues evidentemente es un dinero a repartir seguramente y el problema de la denuncia conllevaría a encontrar, ¿no?, esa plantación. Entonces, bueno, entiendo que era un problema, ¿no? Desde luego, lo que me llama poderosamente la atención es que ante una situación de grave peligro, como es que una crea que alguien le está secuestrando, se ponga a salvaguardar los tesoros que tenga en la casa, me da igual que sea una plantación de marihuana o una caja fuerte. Sí, sí. Hombre, cabe destacar que evidentemente se ve o se hace entrever que no sería tal el secuestro seguramente, o no sería... A lo mejor, bueno, pues evidentemente habría una serie de malos tratos, eso es evidente, seguramente sería así. Pero también tendría esta mujer tendría miedo a su pareja, eso es normal. Entonces, bueno, ya no solamente por la plantación, sino por las amenazas que seguramente habría sufrido anteriormente. Tremendo, nuevamente Carlos Barret, y nos veremos obligados a seguir hablando de violencia machista y nos veremos obligados a seguir hablando de muertes. Y mira cómo comenzamos 2024 hablando de alguien que, sin ninguna duda, seguro había sido amenazada y quién sabe si maltratada por su pareja. Esta vez seguro. No hemos hablado de muerte, afortunadamente. Carlos Barret, muchísimas gracias. Gracias a todos y un saludo a la mesa. Un saludo. Pues sí, parece que hay quórum, ¿no? En este caso difícil entender, ¿no? No, tenía miedo a la pareja, por eso no quería que la policía viniese, pero quería huir de allí también, ¿no? Quería salir. Ese era el drama de la pobre mujer, ¿no? Y además querer guardar la riqueza, ¿no?, que tuvieran allí en un momento, pues lógicamente, de máximo riesgo, porque si alguien te secuestra no es para nada bueno, ¿verdad? Evidentemente. Bueno, vamos solo a titular el caso de Dani Alves. Hace un año ya en el que la vida para dos personas cambiaron, una para Dani Alves, otra para la supuesta
víctima y desde luego también para el entorno que duda cabe. Pero no, hoy no les hablo del caso Dani Alves por una cuestión legal vinculado con él. No, hoy lo hago porque resulta que su madre, Lucía Alves, al parecer ha publicado un vídeo y se ha montado. El vídeo fue publicado, como les decía, pues en diciembre de 2023, conmemorando el primer aniversario de la presunta agresión. Y este vídeo, pues bueno, muestra a la presunta víctima disfrutando en momentos de ocio. Pero claro, la joven, cuya identidad está protegida, considera que estas imágenes pues revelan datos íntimos de su vida, contradiciendo pues una expresa prohibición judicial. Pues no sé cómo habéis seguido, porque además de por otra parte se decía que la policía estaba ganando horas contra reloj para que no se viera el vídeo. Yo no sé si al final se ha visto el vídeo. Yo creo que ponerle la puerta al campo es imposible, porque esta mujer ha subido a las redes de Brasil. La madre vive en Brasil y entonces ha obtenido esas fotos porque, o esos vídeos, que parece ser que lo tiene la víctima en su página también de Instagram o un tipo de red social parecida, y la madre en Brasil pues las ha subido a su página. Y claro, el hecho se ha cometido en Brasil. La justicia española no tiene allí competencia porque además parece... la presunta víctima ha presentado una denuncia. Sí, sí, pero, pero la madre está en Brasil y el hecho se ha cometido en Brasil. Yo no sé cómo se va. Y además parece ser que allí no está penado el tema. No existe un tipo como existe aquí en España. O sea, penado. Que en Brasil tú puedes publicar un vídeo que es... Claro, si te lo publican en Singapur, ¿qué vas a hacer? Ah. O en México, o sea, es decir, que o en Chile. Se puede publicar el tema... cualquier foto y cualquier vídeo que tengamos, aunque sea de tercera persona. Lamentablemente hay una impunidad muy grande en esos temas. Además, sois dos abogados y estaréis conmigo que la familia, muchas veces el dinero, no es todo, ¿eh? Porque han cogido gente, consejeros o abogados bastante malos. Porque esto... No, yo creo que es un error, es un hombre, error. Hombre, totalmente, es un error. Totalmente, es lo que yo te digo, esto lo hace, claro. Presenta un vídeo si quieres, porque estamos hablando de dos cosas distintas. Hay un vídeo donde está la chica, parece ser ya, pues de fiesta, que pero tiene no, todo el derecho del mundo. No, claro, tiene eso es lo que te iba a decir. Es que eso es que lo no de tiene menos. Trascendencia hay ninguna. Otro, parece ser... ¿Qué quiere que sea? Yo era menor de edad. Hay otro donde dice que con una amiga la forma de hacerse famosa. Ese vídeo... Si son inteligentes, preséntale en el juicio oral. Si quieres saber, intentar desvirtuar las manifestaciones de ella. Pero hacerlo ahora cuando te... Pones en contra del juez. Claro, efectivamente. Aparte de te pones en contra, vas a ponerte en contra toda la justicia, es que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque estás ahora sometida a una denuncia contra por revelación de secretos. Cuando era mucho más fácil, oye, en la vista de juicio oral todas las pruebas han de ser ratificadas. Vosotros dos sois abogados, había que haber sido más discreto. Más discreto y, oye, si tienes alguna prueba donde puedes virtuar las manifestaciones de ellas, apórtalas en el juicio oral. Aparte que es una prueba muy débil, tratar de desacreditar a la víctima. Porque aunque la víctima estuviese desacreditada, es una víctima. Efectivamente, es una víctima, realmente en el caso de Dani Alves, si os dais cuenta, vosotros que conocéis de leyes, ¿qué hay en contra de él? ¿Qué hay en contra de él? Las contradicciones de sus manifestaciones, porque dentro no se sabe lo que ocurrió. Tenemos conocimiento, yo creo, hay un vídeo por ahí de la salida de Dani Alves del cuarto de baño, que solo tiene su señoría, y eso lo tendrán que valorar luego en el juicio, en la vista oral. Yo creo que ha sido una acción irreflexiva, la han hecho desde Brasil. Muy mal aconsejado. Yo creo que la denuncia no va a tener recorrido, lo que pasa es que... No va a tener recorrido por lo que dices tú, porque está hecha fuera. Desde el punto de vista procesal es un error, porque pone en contra al juez, y si hay un jurado incluso lo va a poner en contra, porque va a decir, oye, qué malas artes tiene, que están tratando de desvirtuar la condición de la víctima. La víctima, sea lo que sea, es una víctima y tiene derecho a que se castigue lo que sea. Efectivamente, hubiera sido distinto, imaginaros por un momento que él, en la primera vez que le toman declaración, reconoce lo que últimamente reconoció y dice, sí, efectivamente, yo fui al cuarto de baño, ella me siguió después de que estuvimos tonteando y tuvimos relaciones sexuales dentro consentidas, y luego aporta el vídeo de la salida del cuarto de baño. Posiblemente hubiera sido el que distinto. Dices que tiene su señoría, Miguel. Sí,
Sí, sí. O sea, vamos a ver, Miguel, tú dices que su señoría tiene un vídeo que cuadraría con la... No digo que cuadraría, no, porque dentro yo siempre mantengo que dentro... Ah, porque no sabemos lo que pasó dentro. Lo que ocurrió dentro, y eso solamente lo saben los dos. Entendido, pero que está en el vídeo. Efectivamente, en el vídeo, lógicamente dentro del baño no va a haber nada, ahí no se puede ver nada, lo de fuera, porque cuando hay un delito de este tipo, lo periférico es en lo que se basa luego para dictar una sentencia, que es que la señorita en cuestión mantiene la misma firmeza en todas sus manifestaciones, y él ha ido cambiando. Sí, eso es una cosa muy importante. Y luego, pero sí que efectivamente todo lo exterior está grabado, y no solamente hay unos hechos concretos de dentro del baño, sino que hay lo que ocurre fuera, que su señoría dice que no importa, y efectivamente no importa, porque el consentimiento puede haber ido voluntariamente al baño y luego una vez en el baño decir no, claro. No, pero pudo decir no o pudo consentir, no se sabe. Ahora hablaremos de este asunto, porque ya saben que hay juicio en torno a 10 años de cárcel se está pidiendo para Dani Alves, pero tenemos a nuestro querido Jorge Vázquez para seguir profundizando en este asunto, pero de manera muy especial a la que ha montado la tercera en discordia, la madre. Jorge, buenas noches. Buenas noches y feliz año para todo el mundo. Feliz año para ti, para los tuyos, y que tengas un 2024 fabuloso. Oye, ¿cómo se ha liado? ¿Cómo la ha liado Lucía Alves? Y lo que yo no sé si finalmente, porque la policía estaba contando las horas para parar el vídeo, finalmente yo no sé si se ha conseguido publicar, si se ha podido ver. Tremendo la que ha montado Lucía Alves. Sí, es un vídeo. Bueno, lo primero tendríamos que ver ese vídeo para ver exactamente qué es lo que allí ocurre. Yo particularmente no lo he visto, pero sí he podido hablar con una persona que ha visto ese vídeo, no sé si lo habéis comentado o no en el programa, y al parecer lo que aparece en el vídeo pues es esta chica, esta supuesta víctima, cuando era menor de edad, acompañada de otra chica, y lo que al parecer dicen es que ellas pues quieren ser famosas y quieren de alguna manera salir de la ruina. A continuación lo que se hace es colocar un rosario de imágenes cuando ya era mayor de edad, concretamente las imágenes del cumpleaños siguiente al encuentro sexual con Alves, donde aparece bailando, subida a una barra, etcétera, es decir, un clima muy extendido, y lógicamente la versión de la defensa pasa por desacreditar o intentarlo al menos, pues que a través de esas imágenes de jolgorio que no serían compatibles con una persona que acaba de ser agredida sexualmente. Yo lo primero me gustaría haber visto el auto, la parte dispositiva que se refiere a esa prohibición, para ver exactamente la extensión que tiene la misma y si es genérica o no, porque si es genérica nos vincularía prácticamente a todo el mundo, medios de comunicación, personas, etcétera, y además jamás podríamos hablar de un delito de quebrantamiento de medida cautelar. En cualquier caso, esto no es una novedad, porque ya el Estatuto de la Víctima, aprobado el año 2015, la Ley 4/15, ya da respuesta a este asunto de la protección de la intimidad de la víctima, y se prohíbe expresamente la difusión de la identidad de la víctima cuando se trata de menores, personas con discapacidad, con vulnerabilidad o, como en este caso, cuando se ha sido víctima de una agresión sexual. Yo en este asunto, en este lío, como tú dices, María José, veo dos problemas importantísimos. Uno, la competencia territorial, porque se dice que es un vídeo difundido en Brasil a través del Instagram del Brasil. Esto se va a ver muy fácilmente con las IPs, haciendo un registro de IP, a ver si está domiciliada en Brasil o en España. Si es en Brasil, me temo que la jurisdicción española tiene muy poco que hacer por no tener competencia. En el caso de que sí que fuera competente, el segundo problema es dirimir si estamos en presencia de un delito y de qué delito, porque, insisto, como quebrantamiento de medida cautelar, esto no se puede enjuiciar, porque lógicamente ni la madre de Alves ni el hermano, quien haya publicado este vídeo, ni está encausado ni está notificado fehacientemente para esta prohibición de difusión. Como digo, la abogada parece ser que lo ha enfocado, ha presentado una denuncia en los Mossos de Escuadra por revelación de secretos y un delito contra la integridad moral. Creo incluso que contra la justicia, obstrucción de la justicia. Respecto a la integridad moral que estudiamos toda la tarde, pues decirte que lo que hay que analizar es si efectivamente ha habido o no ha habido un trato degradante y si se ha menoscabado la dignidad de la víctima. Esta es la clave para ver si ese vídeo denigra o no y si hay un delito de integridad moral. Por tanto, las imágenes serán completamente decisivas. Yo considero que lo lógico sería que, si se es competente para este asunto, el juez
lo que debería hacer es automáticamente presentar un requerimiento a la propia Instagram o a los propios particulares que supuestamente han difundido ese vídeo para que testen y para que retiren ese vídeo. ¿Qué ocurriría si no lo hacen? Pues que ahí sí, seguro estaríamos ante un delito, en este caso, de desobediencia judicial. Y para terminar, José, me gustaría hacer un comentario al tema de la mandada que se ha oído estos días, que es similar. Yo creo que tiene algunas semejanzas, pero en absoluto es similar en este aspecto. ¿Por qué? Porque es cierto que en ese procedimiento se produjo una condena por un delito contra la integridad moral. Si no recuerdo mal, se condenó a un director de un periódico a 3 años de prisión. En ese caso fue por revelar una información como nombres, apellidos, un DNI, también se habló del centro educativo. Estaba la víctima y, lo más importante, se revelaron imágenes de encuentro sexual que había tenido con la manada en aquel portal. Nos está llegando con mucha dificultad el sonido. Creo que nos hemos quedado con esta magnífica información, que te agradecemos al igual que todo el recorrido en este suceso que has realizado para nosotros. Muchísimas gracias y, repito, muy feliz año, Jorge. Igualmente para todos, muchas gracias. Gracias, un saludo. Lo que es vergonzoso, en primer lugar, sí que ¿Me permites, querido sí, mío, claro que, sí. que hagamos un altito en el camino? Por favor. Que recuperemos enseguida y que sigamos con este asunto, porque hay más tela que cortar en todo esto. Gracias, Bonet. Enseguida recuperamos, comenzamos el año. Es tiempo de estar exultantes, de estar guapos, de estar sanos y de estar jóvenes. ¿Cómo? Con Acelantiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacelantios de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacelantiox produce, fíjense, el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacelantiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-460000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, pero en un abrir y cerrar de ojos, aquí estamos de vuelta. Más sobre el caso Dani Alves y, en este caso, la madre que lo trajo al mundo, y otros sucesos tremendos y alguno francamente divertido. Regresen enseguida. ¿Los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con 2 brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus 2 brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo.
pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues la cosa es que se han pedido medidas de protección para la víctima, la presunta víctima de Dani Alves, que es el asunto que estábamos antes de marcharnos durante este breve espacio de tiempo a la publicidad. La madre de Dani Alves, Lucía Alves, un vídeo precisamente el día 30, conmemoración, por llamarlo de alguna manera, de una noche tremenda para el exjugador ya del Fútbol Club Barcelona. El 5, 6 y 7 de febrero de 2024, a partir de las 10 horas, se va a celebrar el juicio de Dani Alves. El tribunal acordó recientemente pues enviar a juicio. Recordamos que permanece en prisión provisional acusado de agredir sexualmente a una joven en un lavabo de la discoteca Shuton el 30 de diciembre de 2022 y que, hasta donde sé, la Fiscalía está pidiendo 10 años, la defensa de la víctima 12. ¿Alguien quiere hacer apuestas? No, simplemente la apuesta más que nada es una queja, más que una apuesta es una queja. Una queja en el sentido siguiente: parece ser que siempre que hay una violación la culpa es de que es que la mujer iba muy provocativa, es que la mujer me insinuó esto, es que la mujer se dispuso a, es que la mujer se propuso a. Vale, ya, basta ya.
Aquí hay una persona que ha cambiado tres veces su declaración, como es el caso del señor Alves. Aquí hay una cuestión, que hay una orden judicial que marca la no divulgación de datos de la presunta perjudicada, presunta afectada. Pero vamos a dejar ya de culpar a la mujer, porque es que al final parece ser que siempre la mujer es la que provoca. Y el macho, en este caso, el hombre, es ese que no pasaba por allí. Oiga, no, usted no pasaba por allí. Usted fue y entró con esta persona. Si luego se pusieron de acuerdo o se pusieron en desacuerdo, usted actuó de una manera, usted actuó o actuó de otra, eso es otra cuestión. Pero desde luego, eso de cómo se va a entender ahora que esta chica, no es que se divertía fuera, esta chica, como si al día siguiente de ocurrir estos hechos, se quiere ir ella a una samba, a una discoteca, a divertirse con sus amigas. Pero ¿qué importa eso? Además, si la cuestión está limitarse a lo que pasó en ese momento. No intentemos manchar ahora la figura de esta persona diciendo que no, cuando era jovencita decía que ella iba a pillar. Eso es una cuestión de ella. Como si, y después, que es que fijaros cómo se divertía en las discotecas, en las fiestas con sus amigas. Entonces, ¿qué se va a convertir? A partir de ese día la convertimos en monja ursulina. Hombre, vale ya. La verdad es que no se entiende. ¿Qué tendrá que ver la velocidad con el tocino, verdad? Como bien está subrayando Pepe Bonet, pero sobre todo, qué acto de torpeza, Manuel. Sí, porque yo creo que en estos casos hay que ser muy discreto y muy prudente, ¿eh? Y ventilar el tema en el juicio, ¿eh? Que es la clave, es donde está ahí la lucha real. Y hay que procurar, dentro de esa acusación terrible que le están pidiendo, pues que salga a lo mejor parado dentro de lo que sea justo, ¿eh? Pero todo esto colateral o adyacente al juicio, yo creo que lo empeora, ¿eh? Lo empeora porque no son argumentos de defensa. No son argumentos de defensa porque parece que el paradigma tendría que ser que la víctima se tendría que haber entrado en una depresión absoluta o llegar al suicidio, no tiene ni pie de cabeza. Hace su vida y gracias a Dios que ha conseguido recuperar el trauma que pasó. Por lo tanto, yo creo que hay que centrarse en el juicio, luchar en el juicio y conseguir que salga lo mejor posible desde el punto de vista de la defensa, ¿eh? Miguel. Es muy importante lo que habéis dicho, estoy totalmente de acuerdo, pero tenéis que tener en cuenta que el jurado o el juez en este caso va a intentar averiguar la verdad. Y si existe una duda razonable, con todo esto que tenemos, pues oye, él tiene de momento la presunción de inocencia. A ver qué pasa en el juicio. Sí, yo la equivocación grande ha pero sido Miguel, las el pruebas hay que verlas en el juicio. Efectivamente. Pero la equivocación grande fue las distintas versiones que de no conocerla a que luego fue consentido, a que luego no. Todo eso, si él hubiera tenido mejor defensa, yo como vosotros como abogados hubierais tenido más posibilidad de defender este caso si él cuenta desde el primer momento la última versión. Si él cuenta la última versión y se ajusta un poco a lo que se ve y a las manifestaciones de todas las personas que estuvieran allí de testigos, hubiera tenido mucha mayor defensa, con independencia de que estamos en lo que tenemos todos claro, que si hubo efectivamente una agresión sexual, que lo pague, porque estos niños bonitos están acostumbrados a que nadie se les resista. Pero también es verdad que si hay una duda de que pudo ocurrir otra cosa, pues que también vamos a darle ese beneficio de la duda, porque también es muy doloroso que a alguien se le meta 12 años de prisión si existe cualquier mínima duda. Ya sabéis el principio de del lluvio por leo, ¿no? Esa es la labor del juez, ¿eh? Esa es la labor del juez. Esa es la labor del juez, efectivamente. La importancia del sistema judicial, que es un tema clave, ¿eh? Que funcione bien y que sea justo, ¿eh? Y que ahora lo veremos en el caso siguiente. Pero yo el que cambia la puerta. Sí, efectivamente, claro. Efectivamente. Pero yo me atrevería, ya que dices que si hacemos una adivinanza, yo estoy seguro que le condena. Lleva mucho tiempo en prisión, tiene toda la pinta que lo van a condenar. Sí, sí. Seguro que le condenan. Lleva más de un año. Lleva desde el día 30. Pero aparte de lo que pueda haber realmente de las manifestaciones de ella, que ha sido muy firme desde el primer momento, y las pruebas, luego el reconocimiento médico, aparte de eso, también
poder mediático que hay alrededor de esto, y en ese caso a una persona anónima no hubiera tenido ese perjuicio que va a tener de antemano él, porque al ser un famoso en este sentido les perjudica bastante más que a un anónimo. Eso es a lo que yo me refiero. Por independencia, que estamos quizá de acuerdo en todo. Miguel, por ejemplaridad, quizá. Eso sería terrible, sí. Que fuese por ejemplo. No. Tiene que ser por justicia. Efectivamente, es a lo que voy yo y es lo que defiendo. Que haya justicia y que no se dejen guiar, porque el otro día estuvimos tratando también con el tema de Óscar de allí, que la gente, el jurado, yo creo, no sé si se va a celebrar con el procedimiento del jurado, ¿no? En este caso, creo que sí, jurado o da igual, o tribunal en la audiencia, son tres magistrados, pero que se dejen llevar un poco por la ola que hay de que Dani es un violador. Hay que pensar que sea objetivo, porque si no es terrible para el propio Alves, para todo el mundo. Se especulaba con que porque había cambiado tres veces el jugador de versión aquella noche del 30 de diciembre del año 2022, ya que lejos parece, imagínense lo que le puede parecer a él, por lógica. Ha pasado un año, ha dado tres versiones. A ver, ¿cabría la posibilidad de pensar que cuando él tenía una pareja, estaba casado con una mujer muy hermosa, por cierto, cabe la posibilidad de pensar que cuando alguien le está poniendo los cuernos a su mujer y le pillan, lo primero que hace es pensar, a ver qué hago yo para que mi mujer no se entere? Claro, lo primero es negarlo, fue la reacción impulsiva. Pero no por la policía, ¿no? Lo negó porque estaba cometiendo una infidelidad, estaba engañando a su mujer con otra mujer un día 30 de diciembre de 2023 en la sala Shuton de Barcelona. O sea, eso es incontestable. Pues no lo hagas y no lo temas. Y si lo haces, asume las consecuencias. Olé. Y las consecuencias son estas. Ahora no, lo que no hay que hacer ahora es pensar y cargar las culpas a la otra parte y ensuciar la imagen. Es que eso no se puede hacer, es que eso es una cosa absurda. Entra ahí, Miguel, que te veo con cuchara. Pero vamos a ver, no confundamos las cosas. No lo hagas, no, el infiel no es ningún pecado. ¿Cómo que no es ser infiel pecado? No es ningún pecado, ni ningún delito. Ni ningún pecado, ni ningún delito. El pecado es, lo que no es delito. Bueno, eso. Pecado sí es. Me habéis entendido todos perfectamente. Perfectamente. Ya lo veo. No tiene nada que ver una cosa contra, no mezclemos. Si hubiera ocurrido una cosa, hubiera sido un pecado que lo llevaría en su conciencia. Pero no era ningún delito y él podía haber seguido tranquilamente, no con una condición 18. Efectivamente. ¿No? Estamos de acuerdo. El problema es el consentimiento. Es el eje fundamental de este caso. El consentimiento dentro del baño, los minutos que estuvieran dentro, eso es lo que realmente la justicia tiene que averiguar qué pasó allí. Llegará un momento a la convicción de lo que ocurrió, ¿no? Porque aquí en España, como bien sabéis, existe la libre valoración de la prueba. No hay una prueba objetiva que diga esto ocurrió, sino que los jueces van a valorar y dicen, mira, yo creo más a esta que a este. Ajá. Y ya está, y le metemos 10 años de prisión. Vamos, que nos va a faltar tiempo al final. Seguiremos hablando, naturalmente, de Dani Alves a partir de la primera semana de febrero, que es cuando va a tener lugar el juicio. Tremendo, ¿verdad? Bueno, a ver, ya les decía que hoy hemos decidido comenzar el año con algunas, al menos con alguna de esas noticias, que si no es porque fuera realmente trágico, sería cómico. Y es que la propiedad privada en este país vale lo que una golosina en la puerta de un colegio, ¿no? Bueno, venga, vamos a ello. Resulta que un hombre ha sido detenido, sí. ¿Por qué? Porque cambiaba la cerradura de su casa. Y ustedes pensarán, ¿y por qué es detenido por cambiar la cerradura de su casa? Porque en su casa vivía otra persona. Que ustedes pensarán que no le pagaba, están en lo correcto. Era un inquilino, era un moroso, peor. Es que al parecer no tenía ni contrato. Bueno, pues claro, el dueño hasta el gorro de la situación
cambia la cerradura y venga, para adelante como los de Alicante. Y ojo, que ha sucedido en Elche la noticia. El inquilino vivía en la casa, como les decía, sin abonar ninguna cantidad de dinero ni contar con un contrato formal. La amistad con el dueño pues le permitió disfrutar de la vivienda así de forma gratuita. El caso es que en Elche, ya que jugaba yo con la palabra Alicante, bueno, pues la policía local de este hermoso lugar pues, pues ha detenido al muchacho. Sí, 24 años. Pues le ha detenido y vamos a ver ahora si no, no puede expulsarlo. O sea, primero a la policía, Miguel Sánchez. Terminas hasta el gorro, no puedes más. Es tu casa, la estás pagando, es tu hipoteca. Oye, o te la han regalado, vamos, o es una herencia. Vamos a ver aquí. Y no puedes echar, o sea, y te detienen sí, por cambiar la... Sí, puedes echarle, pero con los cauces debidos. Hay que ir al juzgado. Vamos a ver, no equivoquemos las siete cosas. Siete años después, sí. Él no era un ocupa. Lo no, primero. Era peor, pero él tenía, vamos a ver, lo que protege la vivienda es el derecho a la intimidad. Hay que tener en cuenta que él estaba allí primero con el consentimiento del dueño y él tenía allí sus pertenencias, allí ejercía su intimidad. Entonces el dueño lo que no puede hacer es cambiarle la cerradura, él tiene que hacer los cauces normales de claro, un lanzamiento y echarle y tomarse la justicia. Por eso le detienen por unas coacciones, porque cambia la cerradura. Otro caso bien distinto, que yo sí que lo plantearé aquí, es lo que por donde tú vas, el ocupa. El ocupa, si el ocupa te coge el allanamiento de morada, lógicamente es una detención inmediata de los ocupantes de la vivienda y puestas a disposición judicial. Un ocupa que llega ya a una vivienda, yo al dueño le aconsejaría otra cosa: ¿por qué no ocupas tu propia vivienda? ¿No? Le digo, bueno, si no es delito ocupar la vivienda, pues tú coges y ocupas tu vivienda, siempre y cuando la vivienda, luego el otro, pues salga de la vivienda. Lo que no puedes hacer, no confundamos las cosas, es este caso, donde una persona estaba allí viviendo ya, y tenía sus pertenencias. Era su amigo. Entonces, los titulares son distintos, depende de cómo lo vea, era su amigo. Aparte que el derecho español solamente permite tomarse la justicia por su mano en dos casos, ¿eh? Que es la legítima defensa, y ya sabemos con todos los límites que tiene, y también puedes cortar las ramas del árbol del vecino si entra en tu predio, se pueden cortar siempre también. Que no salga, sea un pino, ¿eh? Bueno, ya, es un tema que están protegidos los árboles, pero son dos casos, los únicos que el derecho español reconoce de tomarte la justicia por tu mano, ¿eh? Y en el derecho civil hay una figura que se llama el pacto comisorio, que es: yo te doy un préstamo y tú a cambio me das, por ejemplo, tu vivienda. Si me impagas el préstamo, no me puedo quedar con tu vivienda si no recurro a los jueces. El pacto comisorio, o sea, la apropiación automática de un bien para, está prohibido. Tienes que ir a los jueces o bien llegar a un acuerdo con el deudor. Pero no te lo puedes tomar mano militar. Sí, yo creo que en este caso la atención porque está es el Estado de Derecho, si no sería el Código de Hammurabi. Claro. O sea, sería terrible, ¿eh? Y de ahí la importancia. Lo que pasa es que jueces, llama mucho la atención el titular, lógicamente, tu propia casa, que cambie la cerradura, pero hay que analizar los hechos, ¿eh? Claro. Efectivamente, lo que es evidente aquí, sea como fuere, es que indudablemente tendrían que haber utilizado un desahucio. Haber instado el desahucio legalmente. Pues eso estaba en precario, porque era un amigo. Estaba en precario. No pagaba nada. Claro, no pagaba nada, no tenía ningún contrato. Pero lo que es evidente es que la gente tiene miedo al desahucio por el tiempo que tarda. Claro, claro. Si un desahucio tenía que ser, como en la mayoría de los países europeos, en 48 horas. Pero no, aquí se tira un año ocupando la vivienda. Claro. Y en un año hace lo que le da la gana. Se marcha de esa vivienda al año y te la deja destrozada, te ha utilizado todos los servicios y al final te quedas con cara de tonto. Ese es el problema de la legislación española, porque en Francia concretamente y en otros países europeos la policía tiene capacidad ejecutoria, y si tú vas a denunciar y demuestras que un inquilino no ha pagado 2 meses seguidos, van y te echan. Pero habría que legislar, ¿no? Efectivamente, pero en otros países aquí no, como no está legislado, pues nos aguantamos con lo que tenemos. Efectivamente. Pero lo que tenía que ser más rápido: oye, que esta casa es mía, la propiedad es sagrada, yo cojo... El Partido Popular lo llevaba en su programa electoral. Sí, pero el Partido Popular como el otro, lo mismo me da uno que... No, si hubiese ganado lo llevaban al programa electoral. Lo llevan y luego... Ir contra los ocupas, ¿eh? Claro, y no tuvo mayoría absoluta. Ya.
En su momento sí. Bueno, es un esto momento. será otra historia y vamos a ver dónde queda todo esto, ¿eh? Ojo, porque vaya elecciones tan poquito clara referencia en el mundo al rojo todo sobre el posible pucherazo. Ya saben que en esta casa se trabaja y además con fuertes trabajos de investigación sobre esta circunstancia, insisto, de la que se hace eco Jesús Ángel Rojo en su programa. Bueno, al parecer, fíjense, es un amigo del propietario, del hombre que termina siendo detenido por cambiar la cerradura de su casa. Y es el tipo que, ya les he dicho que en el fondo tienen gracia algunos de los asuntos que tratamos hoy en La Huella del Crimen, primero de 2024, así hemos querido que fuera, pues fíjense qué cosa tan tremenda, que es un amigo el que le dice al inquilino, bueno, al inquilino no, a la persona que vivía en la casa y que no pagaba hasta que se le hincharon las narices al dueño y le dijo, pues ya no vas a pasar más. Pues se lo dijo un amigo, que también ha sido identificado por la policía, le ha dicho, oye, mira, que vas a tener que abandonar la vivienda. El otro que tiró escaleras para arriba y efectivamente vio que no podía entrar en la casa, pues ni corto ni perezoso, denunció y nada, y arrestado. Así son las cosas. Bueno, es una operación bien soldada, ¿no? Has dicho algo no, no, así. No, no, una detención ajustada a derecho, he dicho. Ah, vale, vale, y vale. Y lo mantengo, aunque luego te pueda decir otra cosa distinta fuera de cámara, pero que puedo estar de acuerdo más o menos con lo que tú has insinuado, ¿no? Entendido, pero que es ajustada a derecho. Te entiende perfectamente, como un libro abierto, Miguel. Nos vamos a hacer un alto en el camino, regresamos enseguida, tenemos un montón de asuntos que les va a interesar y uno de verdad que les va a parecer un chiste, si es que la realidad supera la ficción, no tengan ninguna duda. Están detox, que venimos de fiestas y más fiestas, hombre, que vamos a tener. Si has tenido una noche larga de fiesta con amigos, con familiares, con la pareja, con compañeros de trabajo, si has terminado cansado y con una copilla además, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega la solución, llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar y que te hacen pues, pagar el día entero porque estás pana, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues toma Staff Detox y olvídate de esas consecuencias. Bebe con moderación, eso sí, ¿eh? Con mucha moderación. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Enseguida regresamos. Ni se muevan, abrir y cerrar de ojos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre.
Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional, con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado, independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. Pues vamos a ganar tiempo, que vamos con cierto retraso en este primer programa del año de La Huella del Crimen de 2024. ¿Recuerdan a este tipo? Hablamos de él en este programa porque este programa se ocupa de la crónica social, además al día. Así que hace apenas unas semanas hablábamos del Melillero. ¿El Melillero o el Melillense? Un momento, el Melillero. De Melilla, efectivamente. Nos ocupábamos de él, tenía lugar el juicio. ¿Por qué? Les voy a poner en antecedentes para que más o menos recuerden. Este individuo, este pedazo bestia, pues intentó asesinar a su exnovia y a una amiga de esta. Les arrojó a la cara ácido. El juicio comenzó, como les digo, hace unas semanas y de hecho nos hicimos eco en este programa. Ahora parece ser que le caen 41 años y el individuo, espérense, que esto también es de chiste, dice que solo pensaba darles un susto, que no sabe qué ha pasado. Efectivamente, darles un susto debe ser el tener preparado, ir con un amiguete. Era una banda de delincuentes, Y pero digo que darles un susto debe de ser que el copiloto, en este caso, lleve ya preparado el bote de ácido sulfúrico, les estén esperando en un determinado lugar. Si eso es, los han condenado todos. Casualmente, efectivamente. Han absuelto algunos de la banda, pero han condenado a los que han hecho el delito y yo creo que le han puesto una pena realmente justa, ¿no? No va a cumplir. Con los límites que hay de cumplimiento de la pena, 25, pues ¿no? Se calcula que 25 años como máximo, ¿no? Pero bueno. Aquí hay dos delitos de asesinato. Si fuesen 25 años realmente cumplidos,
Yo creo que saldría nuevo, ¿eh? Sí, saldría nuevo. Sí. Aquí hay dos delitos de asesinato en grado de tentativa. Valora también el grado de parentesco. Y una amiga. Y una amiga, ¿no? Sí, sí, una amiga. O sea, que es que estas son las cosas esas que ocurren, que es que le ha dejado la novia, la mujer, lo que sea, hay que ir a por ella. Es que siempre estamos igual. Yo la verdad es que no sé. No, hombre, han ido a por él y lo han condenado, ¿eh? Sí, sí, no, sí, han ido a por él y lo han condenado. Pero es que se refiere al fulano este. Al fulano. El fulano este que va a hacerle. Pero bueno, pero oiga usted, si le han dejado a usted, lo han roto la relación, están en su pleno derecho, como si la deja usted a ella. ¿Qué hacemos? Ella también se va por él. No. Es que esto es increíble. Es que eso es lo que se llama el machismo. Eso sí es machismo. Machismo, efectivamente. Entonces, es que esa es una cuestión. No, no, oiga usted. Si la relación se ha terminado. Le han condenado a 41 años y 3 meses, pero va a cumplir un máximo de 25. Lo que yo quiero resaltar aquí es una cosa, que este tipo de individuos deben de ser luego fascinante o deben de tener alguna atracción para algunas mujeres, porque si os habéis dado cuenta al leer la noticia, es curioso que la mujer actual no cree nada de lo de la condena y lo que pide es justicia, que el hombre es inocente y tal. Debe haber alguna atracción de ciertas mujeres sobre estos individuos. Exactamente. No, pero es la actual, la que está enamorada ahora, hombre. Sí, o fascinada por el individuo. Él ha dicho que haga. Hay muchos asesinos en serie que luego en la cárcel hay muchas mujeres que se enamoran de ellos. Es la atracción del terror, Miguel. Pues es la atracción del terror. La mente, cualquier día de esto salimos aquí filósofos. Tremendo. La vuelta a casa de Sánchez Cogedor. Les estoy hablando del español encarcelado más de un año por los ayatolás. Esta es una historia, hombre, que ha mantenido en vilo al país. Este hombre, este español, fíjense, fue acusado de espionaje. ¿Por qué? Porque se fotografió, junto a la tumba de Mahsa Amini y finalmente, pues bueno, ahora el hombre va a regresar a casa. Pero fíjense, después de más de un año de detención, la liberación de este hombre se produjo en el marco de las relaciones amistosas entre ambos países, según el gobierno iraní. El ministro de Asuntos Exteriores agradeció a través de redes sociales los esfuerzos por la liberación de este ciudadano español que, por cierto, anda que no han tardado en ponerse las pilas, pero esto es otro asunto, es para el ministro de Exteriores. Mensajito. Bueno, este hombre es un auténtico Quijote, ¿eh? Yo quiero señalar el carácter que tiene, ¿no? Un auténtico paradigma de buena persona. Yo creo que es un digno ejemplo de la magnanimidad y del quijotismo español, y hay que congratularse de que esté libre, que esté en casa. Dicho esto, hay muchos aspectos muy oscuros desde el punto de vista de la noticia, porque nadie nos ha contado ¿de qué lo han condenado? ¿Lo han asuelto? ¿Lo han condenado? ¿Lo han extraditado? ¿Le han concedido la libertad? Parece ser que pienso que lo han extraditado, ¿no? Es que parece ser que hicieron un juicio fantasma en el que después de eso lo liberaron y vino a España. Pero ese juicio, ¿qué ha pasado? ¿Lo condenaron? ¿Lo absolvieron? ¿Lo han indultado? ¿Algo de gracia de los ayatolás por las relaciones españolas? No lo sé, ¿eh? Pero se pedía la intervención de España continuamente. Pero nadie habla de eso. Y el ministro de Asuntos Exteriores, pues es que no lo nadie conocía el caso. Nadie habla realmente de qué ha pasado. Él incluso habla de que lo podían haber condenado a la pena de muerte. Sin duda. Lo cual es y España sin hacer caso. Lo cual es espeluznante, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado allí? Algún día lo tendremos que saber. Dicho esto, realmente hay que tener mucho cuidado en estos viajes, en estos tipos de países, porque somos un poco, podríamos decir, ingenuos o insisto, un quijotismo suicida casi, de meternos andando por unos países que son muy peligrosos y hay que tener, yo creo, que ser más precavido. Realmente, bueno, pues nunca le había pasado nada, pero esta vez le pasó y se ha tirado 15 meses en una prisión que las condiciones han de ser terroríficas, ¿eh? Recordar simplemente, permíteme, Manuel, por favor, recordar a nuestros oyentes que Mahsa Amini, que es la tumba que este español visitó, y a partir de ahí, bueno, pues le ha costado un año, como decía Manuel Bernaldez, en unas prisiones
no nos alcanza la imaginación. Quiero recordarles que es la mujer que, bueno, que fue asesinada por no llevar bien colocado el velo, ¿no? Bueno, pues ir a esa tumba ha ocasionado a este hombre español un año terrible. Vuelvo a decir que hacía ya tiempo que se estaba pidiendo a España que interviniera y se lo estaba pasando por el forro. Ahora de pronto Álvarez pues ha salido, yo qué sé. Tarde, pero le petarían los oídos. Lo han hecho bien, ¿no? Al final. Bueno, lo han hecho bien, pero lo han hecho tarde. Lo han hecho tarde. Le acusaban de espionaje. Se hizo una foto en la tumba de la chica esta y le acusaban de espionaje. Él dice que lo engañaron, que lo llevaron engañado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este régimen, hay ciertas tendencias políticas aquí en España que les parece fenomenal. Luego aquí no consienten que un hombre eche un piropo a una mujer. Tenemos relación diplomática con ellos. Allí están torturando mujeres, están no las permiten ir descubiertas y vamos, unas barbaridades, y parece ser que lo toleran, ¿no? Pero 41 bueno. años, ahora tendrá 42, entiendo, pero bueno, ¿qué más da, no? Fíjense en qué franja de edad estaba este. Había sido militar, este he leído que había sido militar. Sí, efectivamente. Bueno, ha regresado a casa, es una noticia que ha estado presente a lo largo de los últimos días y hemos querido recuperarla para hoy. Una, pues nos parece un gran regalo de Navidad para su familia, bueno, fundamentalmente para él. Un hombre ha muerto atragantado, qué terrible, corría en los primeros días del año, con 62 años, cuando comía en el restaurante Palacio de Canedo, en Arganza, en León. Desde allí, nos llega esta trágica noticia. Este hombre perdió la vida de manera inesperada mientras disfrutaba pues, de una comida en este reconocido restaurante. Fíjense. El sábado 6 de enero sucedió este suceso, ¿verdad? Qué cosa más tremendo. A las 15:13 horas se recibió una llamada en el 112 solicitando asistencia para un comensal que experimentaba problemas de atragantamiento. Inmediatamente se activó la intervención de la Guardia Civil y una UCI móvil se desplazó hasta el restaurante. Lamentablemente, el personal médico solo pudo certificar su muerte. Hemos traído este caso hoy, pero también en la mesa, antes de arrancar el programa, nos preguntábamos que vamos a consultar algún sondeo o alguna investigación sobre el número de personas que mueren trágicamente, y digo trágicamente porque morirse ahogado es verdaderamente una tragedia, es terrible, ¿no? Pero ¿cuántos atragantamientos, cuántas personas mueren en las mismas circunstancias que este hombre en León, que a las 3 de la tarde, ¿qué iba a imaginar el destino que le esperaba? Y otras que no conocemos, ¿no? Porque realmente sale la noticia lo que es lo más escandaloso, podemos decir, ¿no? El que muere en un sitio público, a lo mejor mucho en el domicilio, que no nos enteramos de lo que ha pasado. Aproximadamente 3.000. muertes al año por este motivo. Fíjate. Es la tercera causa de muertes que no son naturales. Fíjate. Primero viene el suicidio y luego hay una cosa curiosa, muertes por caída, accidentales. La segunda y luego la tercera está. Pues habría que plantearse muy en serio el formar en cada uno de estos restaurantes, de estos servicios públicos, formar a una persona al menos para que fuera capaz de llevar a cabo alguna maniobra de desahogo cuando esto puede pasar. Eso por una parte. Y por otra parte, igual que ahora se empieza a contar con lo que es un desfibrilador, pues contar con algún elemento que yo la verdad es que sinceramente me acabo de enterar por mi compañero, Juan Manuel Bernández, ¿verdad? Que hay un aparato que sirve para aplicar en estos casos y que desahoga. Es un dispositivo de succión con una especie de mascarilla, se vende en Amazon y se puede encontrar, ¿eh? Hay muchos precios, ¿eh? Algunos valen 80 euros, otros mucho menos, y es una mascarilla de succionadora que ayuda a expeler lo que tengas dentro de la vía respiratoria, ¿no? El problema es que en muchos casos no se puede aplicar a lo mejor la maniobra de Hanlis que hablaba Miguel,
porque a lo mejor es un niño el que le pasa, o es una persona muy obesa y tal, y habría que recurrir a este tipo de aparato, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que cuenta Manuel Fernández. En cualquier caso, yo tampoco sabía de su existencia, en cualquier caso investiguen, profundicen, porque naturalmente el tener una herramienta para un momento en el que alguien le puede peligrar la vida, yo personalmente no me fiaría de andar comprándolo por allí de cualquier manera. En cualquier caso, este es un programa de información y bueno, pues está muy bien este comentario, pero insisto, hay que profundizar y si existe, pues oiga, qué bien, pero ojo, tremendo. Pues la verdad es que es una noticia que ha conmocionado a la comunidad local de León y por supuesto a toda España, pues la verdad es que como lo lamentamos. Ahora, lo que me sorprende es que salga la noticia con tanto detalle del restaurante, ¿eh? Son muy protectores de, podemos decir, la protección de los datos personales, lo que hemos visto antes, por ejemplo, en el tema de Alves, de la víctima y tal, y aquí, en cambio, el problema que puede ser para el restaurante, damos pelos y señales en la noticia, te sale dónde está, el nombre del local, sale todo, ¿eh? O sea, porque un local es público, entiendo. Ya, pero no sé si le puede perjudicar también. Ah, bueno. Porque, ¿qué pasa? ¿Le vamos a poner una responsabilidad al restaurador de tener que tener un experto en hacer la intoxicación? Le podría perjudicar, ¿no? Pero porque se atragante hay un señor, yo creo que no. ¿Ves que es una cosa? Es que alguien ya, pero, muera pero porque podría, le has envenenado. Pero no se podría hablar a lo mejor genéricamente la noticia. Porque es bastante famoso porque tenía tiendas, claro, en Madrid de productos, sí, de León, ¿no? Claro. Lo que sí que sería importante es cargar bastante parte de culpa, bien entendida la cuestión, en aquellos legisladores que, en lugar de preocuparse en subir tanto los impuestos, lo que debían de preocuparse es de mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y la seguridad de lugares como estos. Bueno, lamentablemente no podemos hacer nada por evitar lo sucedido. Decía Pepe Bonet, cuando comentábamos al inicio del programa, hay que masticar mucho. Primero, es muy saludable. Ya saben que es muy importante para el organismo en masticar, masticar y masticar. Y bueno, pues a lo mejor de esta manera también se podría evitar estas muertes tan terribles. Yo les confieso que estoy consternada. De una manera muy apresurada, muy deprisa. Sí. Y muchas veces son imprudencias, ¿no? Vamos con una noticia, yo creo que es una noticia de superación francamente extraordinaria. Parecería una película, pero, queridos amigos, no lo es. Esta noticia llega desde Nueva Zelanda, un hombre, fíjense, 23 horas flotando en medio del océano y usa el reflejo de su reloj para ser rescatado. ¿Cómo lo consiguió? Bueno, ahora les damos más datos, por supuesto. Pero vamos con esta historia de supervivencia. ¿Vosotros os imagináis 23 horas? Un milagro, te digo. En el océano. Y en zona de tiburones. Es decir, que tú. No había contado con ese detalle. Sí, hay un tiburón, parece que aparece, sí. Sí, tuvo alguna visita. Cuéntanos ese detalle. Era un tiburón simpático, parece ser. Un tiburón que le rodeaba, pasaba en su cercanía y este hombre, pues, se defendía como podía. Es decir, cuando llega el momento que se empiezan a acabar las fuerzas, decide utilizar su reloj. Su reloj, con el reflejo que sobre ese reloj le da el sol, y empieza a hacer una especie de señal para que se vea que algo flota en aquella zona, en aquel lugar, y que gracias a Dios es observado por unos pescadores, por tres pescadores que están en la zona, se acercan y verdaderamente hacen posible. Parece un cuento de Navidad, ¿eh? Sí, efectivamente. A mí me suena un poco al monstruo del Lago Ness, ¿eh? Sí. La noticia, ¿eh? No, pero estaría, yo imagino que estaría en alguna tabla. No, flotando no. Perdóname, que yo además quería hacer este comentario. Claro. Miguel, a ver, aclárame porque eso, porque yo estaba no me dando vueltas, porque me estaba imaginando. 23 horas. El hombre, 23 horas, oye, podía luchando estar en una embarcación. Tiburones. A ver, les voy a contar. Este hombre
se aventuró en una excursión en solitario cerca de las islas de Alderman, que es este lugar de Nueva Zelanda, que están al norte de la isla de Nueva Zelanda. Cayó al agua. Aquí nadie habla ni de embarcación ni de tabla. Un momento. Superpoli, un momento. Cayó al agua y a pesar de sus intentos por nadar hacia la costa, las corrientes marinas lo llevaron mar adentro, donde pasó la noche flotando en medio del océano. No sé si esta información satisface tu curiosidad. Creo que era importante para todos conocer estos datos. ¿Qué habría, pasa? ¿No os lo creéis? Yo creo que aparte de los tiburones, si es cierto, tuvo que tener alguna visita de la Virgen o alguien, algún milagro, porque 23 horas flotando él... Yo creo que no es posible, pero bueno, cualquiera sabe. Hay cosas y hay personas extraordinarias. Era muy buen nadador. Parece una noticia de los fabricantes suizos de relojes. Parece una noticia. Bueno, a lo mejor entonces las olas las han exagerado un poco, pero bueno, vamos a dar el beneficio de la duda. Hombre, las autoridades han considerado este rescate, bueno, como un verdadero milagro. En cualquier caso, ha sido... un final feliz en medio de la adversidad, tras llevar a esta persona al hospital y ser tratada por hipotermia, me está haciendo señales Miguel, por hipotermia, pues todo ha terminado en final feliz. Estábamos mirándonos y estábamos coincidiendo que si en la noticia viene la marca del reloj, sería la clave ya. Pero si viene la marca del reloj, te digo a ti que no estuvo las 23 horas. A ver, ya sé por dónde vais. ¿Eh? O sea, ¿creéis que es una... Bueno, la verdad que sí, pero que si es en la marca... lo han exagerado un poco, pero si no viene la marca, pues... Que nadie ha hablado de marca, o sea... Bueno... Que no, Miguel, a ver, vamos a ver, yo desde luego... No hay marca, tampoco la habría dado, desde luego, pero también podría decir que existe una marca, pues sería una potentísima estrategia... Es un poco rocambolesco. No, el hombre pues tenía esta hipotermia, estuvo en el hospital... Ha regresado, como decía Manuel Bernaldez, la realidad es que parece un cuento de Navidad, es como les decía, una verdadera historia de supervivencia. Imagínense, por favor, 23 horas en el mar sin tabla, que Miguel consideraba que había tabla, pero no hay tabla. Y de momento tampoco marca... Alguna película se puede hacer, tampoco marca de reloj. Bueno, señores, tremendo. Y este primer programa de 2024 que les trae algunas noticias para arrancarles una sonrisa dentro de que, bueno, hay dramatismo dentro de ella. Se pueden imaginar, iba a decir a este individuo, pero no, es una individua. Llama a emergencias porque se ha quedado sin gasolina. Que digo yo, ¿verdad? Que esto les habrá pasado a todos, ya lo hemos visto. Le ha pasado a todos, ¿verdad? Estás tranquilamente, te quedas sin gasolina, no sabes qué hacer. Vale, pues llamas a la policía porque te has quedado en medio de una carretera. Y cuando la policía llega, pues resulta que a ti te encuentra borracha, porque era una individua, y además no tenía carné. Y drogada también, iba a dar esos datos porque ahora iba a dar los datos exactos de alcoholemia y dio también positivo en el test de otras drogas. Lo único que nos hubiera faltado, señores, es que el coche fuera robado, ¿no? Bueno, o que tuviese gasolina. O que tuviera gasolina. Y que no se ha enterado incluso. Ah, bueno, ya. ¿Cómo estaba? Que faltaba. Bueno, fíjense ustedes que el límite en España del alcoholímetro... es 0,5, esta señora dio 0,85. No, 0,25. 0,25. Y el 0,65. A partir de 0,60 se considera delito. A partir de 0,60. Pues, por debajo de 0,60 es sanción administrativa. Pues esta señora presentó un índice de 0,85. Pero lo peor era que dentro del vehículo iban sus dos hijos, pero eso sí que es uno de un año y otro de 4 años. Bonés, pero dentro de lo que cabe, si lo pensáis bien, ella
Llamó por teléfono. No. Quiero decir que dentro de su borrachera que tenía, hizo bien. Es preferible que te multen, aunque llegue la policía, porque ella dentro de lo que cabe llamó. Tenemos que quedarnos con lo bueno que hizo. No se atrevió a salir. Sergi Fidalgo, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Tremendo. Feliz 2004, Sergi. Bueno, tremendo porque ahora le estaba sacando punta a Miguel. Dice, hombre, pero hizo bien porque llamó, ¿para qué? Para proteger a los niños. Bueno, pero esto parece un chiste, pero no lo es. Es real, ¿verdad, Sergi? Esta noticia, este suceso. Sí, no. O sea, estaba borracha, estaba positivo en drogas, no tenía el carnet de conducir en regla, llevaba dos niños de 1 o 4 años detrás, porque claro, llevaba a sus dos hijos, 1 y 4 años. Y espérate que fuera robado el coche, que yo le he dicho de broma a Sergi, pero lo mismo, el coche no era suyo. Parece que no. La verdad es que de momento de eso no lo han acusado. Vaya. Pero ya tiene bastante, pues como bien habéis comentado en la mesa, 0,65, que es el índice que dio, es delito. O sea, ya no solamente es una falta administrativa y que te quiten puntos. Pero bueno, eso ya lo decidirá el juez, qué pena le pone. Pero la verdad es que sí, esto fue a la altura en un pueblo de Tarragona, cerca de Montblanc, el pueblo de Vilaverd. Pues esta mujer, pues sí, tuvo todavía la pequeña lucidez, a pesar de todo, de llamar, porque supongo que pensaría, tengo a mis dos hijos pequeños detrás. Vino una patrulla de los Mossos, de estas de seguridad ciudadana, se encontró con todo el festival y tuvo que llamar a una patrulla especializada en temas de alcoholemia, de tráfico, para que hicieran los test correspondientes, y vieron que esa mujer daba de todo. Pero bueno, es una mala manera de comenzar el año. Espero que esta mujer aprenda, por supuesto. Por favor, y que aprendan todos los conductores. No solamente ponen en riesgo su vida, que quiero decir, si usted conduce borracho y pone su vida en peligro, pues la verdad es que importa lo justo. Lo que verdaderamente importa es que las consecuencias las pueden pagar otras personas. Así que, ojito con beber y volante. Mala fórmula. Sergi, muchísimas gracias. En cualquier caso, mira, queríamos terminar hoy así el programa, que nos queda mucho drama, que nos queda mucha oscuridad para seguir contando en este año en un programa de sucesos, y me ha parecido francamente divertido. Sí, hombre, es una noticia realmente trágica, pero que al mismo tiempo, como tiene un final feliz, como bien dices, haces que la tragedia sea menor. Al final no hubo víctimas, los niños ya están con su abuelo, que eso fue lo primero que ocurrió. La mujer fue a la comisaría y los niños con el abuelo, con lo cual no ha pasado nada. Por lo tanto, da una pequeña alegría, ¿no? Pero bueno, que tú bien lo has dicho, que la gente no beba ni se drogue cuando... Bueno, por favor, ni se drogue. Que no se drogue. No, que no se drogue. Es que no sé por qué hacemos diferencia entre el alcohol y las drogas. O sea, todo son drogas y todo es terrible para el organismo. 2024, hay que vivir con salud, no a las drogas. Y el alcohol es una droga. Buenas noches, Sergi Fidalgo. Gracias. Bueno, señores, últimos minutos del programa. Como policía, porque claro, yo acabo de ver antes de entrar en el programa una fotografía en ¿cómo se llama cuando la policía entra en una casa a patadas? ¿Como una entrada de registro? Esto es. Pues es que de pronto pues era una operación y he visto a Miguel Sánchez con su pistola haciendo las cosas pues que tiene que hacer la policía. Bueno, no me hagas publicidad porque es muy duro pasar de eso a estar jubilado o retirado. ¿Pero qué dices? Entonces, de vez en cuando, pues uno... Pero es tiene que contar batallitas, y abuelo cebolleta, pero bueno, también tienes que tener en cuenta que te tienes que creer un poco, no del todo, ¿no? Porque todo el mundo tendemos a exagerar, y si yo te enseño alguna cosa por ahí, bueno, tanto peligro no había, porque ya lo teníamos más o menos planificado. Las actuaciones policiales van muy ajustadas y ya se sabe lo que vamos a encontrar dentro. Bueno, pero bueno, siempre, cosas de estas. O sea, alguien llama a la policía y llega y la encontráis borracha. Sí, hay casos de estos y bueno,
y lo que comentamos aquel día, no vamos. Hay una persona que se va al bingo y deja a los niños y comete una imprudencia y viene bien puesta y luego coge el coche que ha dejado con los niños allí en la puerta del bingo. Señor, bueno, mañana les contamos más cosas. Manuel Bernández, muchísimas gracias. Pepe Bonet, gracias. Muchísimas gracias. Miguel Sánchez, bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo año. Nos vamos, pero antes permítanme que les haga una muy buena recomendación. Les llevo al Hotel Las Dunas, me acompañan. Es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y de tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Muy buenas noches. Hasta mañana.